Hola, muy buenos días, ¿se ve bien ahí? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al video de hoy. Hoy es lunes 22 de febrero, gracias a Dios, un día más de vida. Y pues hoy yo estoy aquí ya comenzando a hacer mis tortillas. Almita está prendiendo la lumbre para poner los frijoles. Yo ya hice unos chilaquiles allá adentro también para almorzar. Y pues hoy es un nuevo día, gracias a Dios. Y aquí voy a comenzar yo a hacer estas ricas tortillas. Y pues hoy la lumbre la prendí y prendió bien bonito. Tiene un fuego, pero bien bonito la lumbre. Así que pues yo les doy la bienvenida a todas a este canal. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todas las personas que son nuevas, que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias. Y pues el día de hoy, ahorita en un ratito vamos a ir a llevar los estudios. Vamos a ir a llevar los estudios a ver qué me dice el doctor. El día de hoy no me voy a tomar el medicamento hasta que hable con el doctor, porque les digo que me está irritando mucho el estómago. Entonces, no me lo voy a tomar hoy hasta que ya vea el doctor y me diga, no, pues es este medicamento, a lo mejor me dé una dosis menos fuerte. Se me rompió mi tortilla. Y pues sí, también quería contarles que ya ven que les dije en el video anterior y me han estado preguntando que las dejé en suspenso. Miren qué bonita tortilla. Que las dejé en suspenso con lo de mi experiencia. Dejen y les cuento que hace 2 años, en enero, nosotros estábamos acompañando a una familia que estaban de luto. Y veníamos de Pruándiro. Andábamos en Pruándiro y no habíamos llevado suéter. Y José y Emilio vinieron a buscarnos un suéter aquí a la casa. Pero antes de todo eso, yo tenía mucho tiempo padeciendo de un dolor de estómago. Y exactamente a las 6 en punto de la tarde, me inflamaba bastante el estómago. Bien inflamada que se me ponía. Bueno, en veces casi me reventaba hasta la blusa. Y pues tomaba pastillas que para el colitis nervioso, que para el gastritis, que para esto, que para el otro. Los doctores nomás adivinando. Yo sé que hay gente que no cree y hay gente que sí cree, pero pues ya saben, se respeta la decisión de cada persona. Y pueden creer que esa vez José y Emilio vienen a la casa a llevarnos un suéter a mí y a Almita. Y cuando vienen aquí a la casa, en el patio de la casa, encontraron un oso. Pero yo ya tenía con ese dolor más de un año, yo creo. Mucho más de un año padeciendo ese dolor. Encontraron un oso en el patio de la casa, en la mera puerta, en la entrada de la casa. Un oso de este tamaño. Y en el ombligo tenía un pedazo de troncón, como un palo, un pedazo de palo. Y pues dice Emilio que José le dijo que lo tirara. Y solamente lo agarró y lo tiró, y cuando llegaron allá donde estábamos, no, lo echaron en una bolsa. Lo echaron en una bolsa y lo tiraron. Y cuando llegaron allá donde estábamos nosotros, nos platicaron. Y yo, ay Dios, ¿cómo así? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y nos vinimos pues ya en la madrugada de allá de donde estábamos acompañando la familia. Y ahí vamos donde, no, hasta otro día en la mañanita fuimos a ver el dichoso mono, a ver si estaba donde lo habían tirado, y sí estaba, pero ellos dicen que le echaron un nudo a la bolsa donde lo tiraron, un nudo a la bolsa, y el oso ya estaba fuera de la bolsa y estaba agarrado así como de las manitas donde ya se estaba saliendo de la bolsa, pero con el palo en el ombligo. Y no, pues así quedó. Y le digo yo a José, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos que lo íbamos a quemar. Y no prendía. No me acuerdo si le pusimos hasta gasolina. O si le echamos gasolina. José hizo una brazada de ramas. Juntó ramas. Juntó ramas. Y no se quemaba el oso. No se quemaba. Y lo prendió y no se quemaba. Y pueden creer que le echamos gasolina. Y se prendió el fregado oso. Y después de ahí, santo remedio para mí. Se me quitó ese dolor de estómago completito, no me volví a sofocar. Hasta la fecha de hoy,
Rara es la vez que me sofoco, pero es por alguna comida que me cayó mal o así. Pero les digo, sí hay gente mala. Y existe el daño, porque sí lo existe. Yo les digo porque a mí me pasó eso. Y ¿ya ven? Entonces, les digo que sí existe el daño, porque a mí me pasó esa mala experiencia. Y yo decía, bueno, ¿por qué siempre a las 6 de la tarde es ese malestar? Es esa inflamación en el estómago, esa inflamación. Y nos encontramos de mucho tiempo ese oso. Ya se me enfrió el comal. Ese oso de mucho tiempo lo encontramos. Pero como les dijera, lo quemamos porque no se quería quemar. Y lo prendimos y me compuse. De verdad que si uno, hay mucha gente que dice, no, no creas en eso, eso es malo, creer que esto y que lo otro, pero sí también es no es bueno confiar en las personas. Hay veces que uno, miren, le da la entrada a mucha gente, en veces uno invita a su casa así a muchas personas, pero, o mucha gente te visita, pero tú no sabes la intención con la que la gente te visita, o te invita a comer, te da la comida y en la comida te ponen... Pues sí, más que nada, muchas de las veces en la comida es donde ponen los daños, ¿eh? Entonces sí, yo de verdad tuve esa mala experiencia y fue algo real, fue algo que me pasó a mí y que mi familia lo miró, porque les digo que pues yo se llegaba una hora del día en la que yo ya no podía andar a gusto, porque era un dolor de estómago, una inflamación tan fea que ya yo no podía. Y sí, les digo, encontramos ese... Yo no lo encontré, ese osito, y con un troncón metido en el ombligo. Entonces, sí debemos de tener cuidado, porque sí hay gente que... Hay gente mala, la verdad. Gente que no le tiene buena voluntad a uno y pues buscan la forma de hacerte daño. Entonces necesitamos que no ser tan desconfiados, porque muchas de las veces, en vez de por ser uno desconfiado o no, más bien por ser uno confiado, en vez se le pasan a uno tantas cosas. Pero pues sí, eso es lo que les quería contar. Y gracias ahí a las personas que me estuvieron diciendo que querían que les contara, pues eso fue lo que me pasó. Y me han pasado muchas cosas, no crean que ha sido fácil, pero gracias a Dios. Es como yo siempre les he dicho, que si uno se deja, el mal te acaba, o las mismas personas se dan cuenta de que eres débil y acaban contigo. Pero gracias a Dios, ahorita estamos bien. Vamos a ir más al rato a ver qué nos dice el doctor. Ojalá que en los estudios todo salga bien y que me dé un medicamento, o que me siga dando ese medicamento, pero que me dé algo para lo irritado, porque José toma la omeprazol. Y ayer me tomé una, me la tomé así a mediodía y sí se me quitó el malestar, pero de rato de que me tomé otra vez el medicamento, me volvió a dar otra vez el ardor de estómago y no, hombre, vieran qué incómodo. Y pues sí, pues yo voy a seguir aquí, ya les conté mi experiencia, mala experiencia. Voy a seguir aquí torteando porque el comal se me enfría, porque no le doy el rendimiento que le tengo que dar. Y pues aquí aprovechando también quiero darles las gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal de mi hermana. Muchísimas gracias, gracias por el apoyo. He estado viendo muchos comentarios en el canal de mi hermana, gracias ahí por todos sus hermosos comentarios, gracias por echarle porras a mi hermana, la verdad que se los agradecemos de todo corazón. Y pues ahorita les sigo grabando cuando vaya a llevar los estudios. Y también hoy tengo que ir a hacer un mandado acá con unas personas aquí cerquitas del rancho donde nosotros vivimos. Ahorita vamos a planear a ver qué se va a hacer el día de hoy. Entonces pues gracias por todo el apoyo y nos vemos ahorita en un ratito. Miren, ahí cómo van los frijolitos, ya están a todo con el fuego, miren. Y ya ven cómo está la ollita chorreada, ya se tiraron. Y acá está el nixtamal. Lo puse arriba del comal.
Bueno, yo aventé el maíz y todo y Almita lo puso porque yo iba a andar haciendo algo en la cocina y dijo, deje, yo termino de ponerlo mientras usted hace lo que va a hacer. Pues aquí está mi tamal. Y pues sí, miren. Muy bonita la vida de rancho. Yo sé que la voy a extrañar mucho cuando me vaya, pero pues ni modo. Así es la vida del pobre y tenemos que luchar por el bienestar de nuestras familias. Miren, dejen y les enseño los nopales cómo están ya. Llenos de nopales. Miren. Este nopalito ya está bueno. Este no lo vamos a comer hoy o mañana. Este. Miren. Miren cómo están. Pero bien llenitos. Miren esta penca. ¿Cuántos nopalitos tienen? Nomás que a lo mejor no se va a alcanzar a ver. Pero ya cuando lo edito se mira bien. Ahorita aquí yo digo que no se mira, pero sí se ve. Miren. Bien llenito, José lo limpió, le acomodó aquí todo esto, y miren, no, hombre, aquí ya salen un buen guiso de nopales, miren, miren. No entiendo por qué esta penca tiene este palo ahí, no sé, pero no le afectó para nada, miren, le hice, le quedó un hoyo. Y esos bultos que están ahí, costales, son de olotes. Esta mata que está, esta mata. Este otro nopal, miren, también está lleno. Miren. Nomás que pues, ahí es un basural. Es que no tenemos bardía. Y no crean que nosotros tiramos la basura, sino que la basura llega de otros lados. Miren. Miren cómo están los nopalitos ya. Bien llenos, gracias a Dios. Este creo que este no tiene. No. Oh, sí, acá abajo tiene, miren. Por allá están los gallos. Allá de aquel lado hay como 3 o 4 matas más de nopales, pero pues no les echamos agua. Se están muy pachiches, pero creo que hasta le veo como una tuna, como que está floreando. Miren. Y aquí plantamos el paraíso. Ojalá que sí agarre, porque como que se ve quemado. Como si se hubiera quemado con lumbre, miren, pero no está quemado. O sea, con lumbre no se quemó. Pero sí lleva retoñitos. Lo plantamos con toda y la bandeja para que no hubiera achaques de que se le enfrió la raíz. Solamente le arrancamos el chunde a la maceta. Y pues sí, miren cómo está todo acá atrás, bien limpiecito. Y les digo, la yácata se ve sucia, pero es porque como ha hecho mucho aire, de repente luego viendo los remolinos llenos de bolsas de basura. Miren, este ya está floreando también. Estos... Estos todo el tiempo han dado muchísimos nopales, pero este año no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, de hecho, estos nunca los hemos... Este a veces nunca los regué. Pero miren, ya están floreando, miren. Miren. Una flor color de rosa. Ahí está una anaranjada. Y aquí está una amarilla con una colmenita, miren. Buscando agüita y muchas color de rosas. No sé. Estos nopales se me llenaban, pero bien llenos de nopales. José, no les hará falta darles también con el machete a estos, se da. Sí les hace falta darles una limpiada, porque sí, de verdad que todos los años se ponen bien llenos y sí tienen ganas de seguir, porque ir en cuanto nopalito lleva ahí, pero sí ocupa que le dé José una buena limpiada. Mira, este está bien lleno, José. Este está bien lleno de acá, ¿no? Pero sí ocupa que le des una buena limpiada. Sí, también ocupan agua. Ocupan agua. Y este es un fierro del tractor. Miren, y allá están todos los que... Por allá están todos los de donde José limpió. Miren qué bonito patio. Bien grandote. Tenemos planeado agrandar un poquito la casa para acá. No para atrás, sino yo creo como para el cuadril de abajo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Miren, ¿quién anda allá? ¿Qué andas comiendo? Miren cómo está con la sandía, Ángel Manuel. ¿Dónde está tu abuela? Ángel, ¿ira, Kira? No, no lo interrumpan ahorita. ¡Hola! Pues sí, les digo, está bien bonito acá para atrás. José limpió ahí, les digo que ahí están unas piedras donde yo luego me vengo a sentar ahí, así en las tardes, ahí vengo y me siento. Según íbamos a comprar una hamaca para ponerla del cazaguate al huizache,
y nomás no la compramos. Ahí está el paraíso, ahí va, ojalá que pegue. Ojalá que pegue porque sí, sí se ocupa. Dejen y la llevo acá, miren. Ahorita vamos a salir, pero ahorita vamos. Ahorita les voy a decir. Miren, este pinito, yo aquí tenía todo alrededor de aquí, de este lado. Tenía lleno de pinos de estos. Pero pues, los caballos, las chivas se pasan y se los comen. Miren, aquí es donde yo me siento. Aquí me siento yo, aquí se sienta Ángel Manuel y ahí se sienta José. Y acá de este lado hizo otro sillón, miren. Aquí también luego se viene José a sentar acá. Y aquí miren qué bonito, esta es una camelina. Y también la limpió José, le hizo así alrededor, le puso esas piedras y le estamos echando agua. Está llena de retoños también ya. Y está bien bonito aquí. O sea que de verdad a mí mi casa me gusta mucho. La verdad es muy bonito. Ay, traigo esta cámara bien llena de polvo. El lente está pero bien mugroso. Pues sí, les digo, aquí es donde yo vengo a sentarme. A veces que me siento así un poquito, digo, ay, hoy voy a ir a sentarme un ratito allá atrás. Bueno, casi todos los días vengo y me siento acá, aquí. Y pues por aquí puedo respirar puro aire limpio, puro aire puro, porque pues estoy al medio de, pues ahora sí que de la nada, no, la única vecina que tengo yo está como aquí arriba, pero pues casi nunca está ahí, entonces sí, aquí es donde me la paso yo, bien a gusto, bien relajada. Hay veces que estoy allá adentro y, o me siento en el porche allá y y siento como que digo, ay no, como que me hace falta otra cosa. Y me vengo por acá y acá duro horas. El otro día, un día me vine desde que terminamos de comer, como a las 4:30. Terminamos de recoger y todo. Me vine para acá desde la, iban a ser las 5 de la tarde, hasta las 6:30 que llegó Delia y Eva. Me fui para allá, para enfrente. Toda la tarde me la pasé acá. Bien a gusto, la verdad. Un vientecito bien bonito y les digo, íbamos a comprar una hamaca, pero pues ya no la compramos. A ver, mañana que vayamos a Moroleón, a ver si no estuvieran tan caras para comprarla, por lo menos para no quedarnos con ese, con esas ganas de usar la hamaca, porque teníamos hamaca ya, pero como metimos la máquina, pues tumbaron el cazaguate y ya no la pusimos. Y se dañó como quiera, ya tenía mucho tiempo. Nos duró bastante, nos duró como 4 años, yo creo 3 años esa hamaca. Y pues sí, ya les digo, miren, si ven qué vientecito tan bonito. Bien bonito el airecito. Y los galleros allá están con Ángel Manuel. Allá lo andan enseñando también a darles de comer y quién sabe qué le andan diciendo. Y pues yo voy para adentro, nada más quería enseñarles. Aquí es donde yo me siento bien a gusto porque me recargo ahí y hagan de cuenta que es un sillón bien bonito. Bien, bien bonito que estamos aquí al medio de la nada. Miren, miren qué belleza. Díganme ustedes si esto no es una belleza. Miren. Vivemos como la gente de antes, que no cercaban y que tenían su pura casita así. No, yo digo, hubiera de ser más feliz si tuviera mi casita de cartón, porque no se ocupa tener un casón, ¿no?, para ser uno feliz. Yo la verdad tengo mi cocinita de cartón y le entra el aire por todos lados y soy feliz como una lombriz. Y más que veo a mi familia contenta, pues más todavía. Miren. Miren cómo andan estos hombres acá. Aquí no nos interesa si tenemos o no tenemos. Aquí nosotros somos felices con lo poquito que Dios nos da. Con eso somos felices. Y más con Ángel Manuel. ¿Verdad, Ángel Manuel? No. Déjalo. Ahora métanlo a él. Se va a meter él. Mira el gallo. Ándale, papi, síguelo. ¿Se va a salir? ¿Se va a salir? Sí. Síguelo, síguelo, síguelo. ¡Ay, ay, ay, ay! Agárralo. Mira, José, yo creo que sí trae una espina el niño en la mano. ¿Qué traes? A ver, dile a tu abuelo que te chequee el dedo. Miren, ¿qué traes? Yo creo que trae un tronconcito de espina. ¿Qué traes, papá, aquí? Mira. Abrázalo. A ver, yo te reviso.
A ver su dedito de mi niño. Ah, creo que sí le brilla aquí un tronconcito. Mira, mira. Mira, ¿sí lo ves? Ahí en el sol. Ahí, ya se me perdió. Por ahí. Emilio, te espantas. Mira, Ángel, abrázalo. Abrázalo. A ver, abrázalo, papi. Ah, no, a mí no. A mí no. Al gallo, irá. Que abraces al gallo. Abraza al gallo. Abrázalo. Miren, él ya sabe todo lo que uno le dice. Abrázalo, abrázalo. Miren. Ay, qué ternura. A ver, ahora dale un abrazo a tu abuelo. Suéltalo, mira. Ve, dale un abrazo a tu abuelo. Ay, corazón de melón. Abrazo a papá. A ver, abraza a papá. Un abrazo para papá. Ay, corazón. Ay, ay, quítaselo. Quítaselo, que va a perder. Quítalo, quítalo, quítaselo. Se va a dar en el tronco. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, córrele. Ay. No, hombre, les digo, quieren aquí pura felicidad, la verdad, sinceramente. Quédate con el gallo. Adiós. Dejen y voy porque vamos a ver qué hacemos ahorita. Pues sí, les digo, miren, estos acá se vienen ellos acá todo el día a ver sus animales y acá. Oh, aquí tienen, ¿este es un gallo también o es una, son puras gallinas? ¿Un gallo gallina? Ah, miren, que ese que está ahí es gallo gallina. ¿Y por qué gallo gallina? ¿Así se llaman o qué? Por estilo. Oh, miren que ese es un gallo. Oh, y miren qué gallinitas tan chiquitas y ya ponen huevitos. ¡Bravo! Y este es el nuevo que acaba de tener. Oh, sí, están bonitos. Tres huevitos también. Miren aquel cómo anda ya. Dale un abrazo a tu abuelo. Ángel. Mira. ¡Ay! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Ay! 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 Ah, y sí, ¿eh? Miren. Agarra al Ángel. Miren. Ay, no. Ah. Mira, miren cómo se avienta, nena. Miren, ahí estamos pasando aquí por las cañas. Aquí está el cuadro donde me enseñé. Bueno, yo creo que hasta se me olvidó manejar moto. Ahí fue donde vine. Y aquí estamos entrando aquí a las cañas. Un saludo para José, creo que es José Lara, que él siempre está mandando saludos para toda la gente aquí de Las Cañas, de La Tinaja, de Botija, de Martínez, de Copales, de Loma Tendida, de toda esta rancherada por acá. Un saludo muy especial para él. Y pues hoy ahorita voy a llevarle los estudios al doctor, entonces voy para estos rumbos y ahorita voy pasando, vamos entrando aquí a Las Cañas. Yo aquí también tengo una tía aquí en Las Cañas, una hermana de mi papá, la tía Beatriz. Es media hermana de mi papá. Yo me acuerdo que una vez vinimos allá a traer un santera. Sí, fue ahí, ahí está la iglesia. Kiosco aquí de Las Cañas, miren. Oh, hay un puesto ahí de loza. Lleva para Valle de Santiago.
Yo siempre que pasamos aquí por esta calle, o siempre que pasamos por Cañas, me acuerdo de mi mamá, porque ella, una vez que venía de Estados Unidos, pues, se venían en carro. En avión pues también, pero esa vez venían en carro. Y dice que por aquí eran como las 7 de 8 de la mañana, llegaron a esa tiendita que está ahí, miren. Y luego nos platicó que habían llegado a esa tiendita con mucha hambre. Ahí está la policía, mira. Pues ya, un recorridito aquí, aunque sea por la calle principal. Wow, ¿cuántos camiones para las Cañas? Y ahorita vamos a Jicamas, entonces nos vamos a ir por Martínez. Y mi papá anoche nos comentó que hay una brecha. Bueno, José igual también sí sabe de esa brecha, pero nunca la hemos usado, ¿verdad? Entonces, dice que se va a ir por ahí, a ver si no está muy fea esa brecha. Y pues ahorita les grabo ahí un poquito de Martínez, o les sigo grabando más para adelante. Pues aquí un saludo para toda la gente que me ve. De aquí de Las Cañas también me ve gente, porque alguien me invitó. Magali, ven a grabar el rancho de Las Cañas, todo el rancho. Lo que pasa que luego pues no me da tiempo así, pero ahorita le sigo grabando, ¿eh? Por ahí hay un carro abajo de un árbol, allá sombreando. ¿Esa es una mula, da? Miren, una mula. Aquí vienen de las tortillas. Miren, aquí vamos entrando a los Martínez, el canal. Tiene mucha agua. Y bueno, ¿y esa agua de dónde vendrá qué? Yo creo que esta es la escuela primaria, o qué será. Uy, esta casa qué bonita, ya no la alcancé a grabar. ¿Y tú sabes dónde está esa brecha, o vas a preguntar? Sale a la menorita, pero tengo que preguntar si siempre no. Ajá. Esta es la escuela. Aquí está la escuela y el kinder y la, creo que la secundaria están juntos. Es la primera vez que yo veo todas las escuelas juntas. Por aquí está el jardín. Nosotros una vez fuimos a esa tienda que está ahí. Abarrotes Arredondo. Ay, disculpen el ruido, pero yo voy a bajar la ventana porque está haciendo mucho calor. Y como para poner un local, una tienda o algo. Aquí es igual, esas calles están igual que las de Las Cañas, ¿verdad? Sí. Piedra ahogada. Tractor. Miren qué bonito ahí. Y esta es otra calle. Mira, ese es un techo. Ay, sí, miren qué bonita puerta. Así era la puerta de nosotros, la del cuarto. O sea, la de la casa, no la de la casa, sino la de entrar a los cuartos de la casa, donde dormíamos antes, porque las casas eran de piedra y teníamos una puerta así de madera, bien bonita. De tabla. Mira, aquí tienen súper. Bye. Hay gente que está cabildeando. Mira esa casa, qué bonita, José. Wow, aquí hay unas casas bien bonitas.
Mira, yo creo que aquí como toda esta casa viene siendo nomás de la misma gente, ¿no? Miren qué bonito todo. A mí me gusta ver así los ranchos, así con esas casitas así. Miren. Ay, no, va a estar bien fea, José. Les preguntamos aquí a ellos. Miren, ya vamos a entrar aquí a la... Mira esta casita también. Son truenos. Uy, esta es una matita de chile. Miren. Y ahora sí ya vamos a entrar a la brecha. Miren, así era la casa de nosotros. Como esa de piedra. Y era bien grandota. Teníamos como... Eran 2, 4, como 6 camas y unos 5 roperos. La casa de nosotros era así de piedra, bien bonita. Nada más que pues después, gracias a Dios, pues Dios nos dio la oportunidad de poder tener una casa mejor. Pero nosotros todo el tiempo hemos sido muy... Ay, allá está otra casita. ¿Es esta? ¿No? ¿Qué es esta? Ay, pues yo ni sé. Pues sí tiene que ser esta, ¿no? Yo creo que sí. Allá va un chivero, miren. Ven, acá va un señor con sus borregas. Y por allá hay vaquitas. Miren, ya entramos, yo creo que al... Bueno, a jícamas, ahí está el panteón de las jícamas. Por ahí se ve, miren. Y son unas tierras bien bonitas las que hay acá, estos rumbos. Lo único que sí, la brecha está... La verdad, no está nada bonita. Yo vengo hasta cansada de venirme agarrando. Miren. Ese perrito no se quita. Miren, y ahora sí entramos a la... ¿Te imaginas cuando la palma de la casa esté de ese tamaño? Ojalá que Dios nos permita ver ese momento. Yo la verdad no sé ni por dónde llegamos, ni en dónde vamos a salir. Miren, aquí está una presa. Está una calle. ¿No verá pescado? No, ¿verdad? Ay, no, pero los carros en las calles, así como esas calles de piedra ahogada, los carros brincan bien harto. Llegamos a las jícamas, Guanajuato. ¿Qué dice ahí? Y a Longín de... ¿Quién sabe qué, qué dice ahí? Viva México. Tener la casa uno, miren, con su barda bien levantadota así. Miren esa casa qué bonita se ve con los jarrones allá arriba. Mira, ahí tienen un coyote, un lobo, un venado allá arriba. Ah,
salimos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Supiste dónde salimos? ¿Lo supiste? Ya. Porque la otra vez bajamos por esta calle y nos paramos en esa tienda, era. Cuando ir el tractor que se miraba allá. ¿Es otro? Allá está aquella tienda también que entramos a la Disconsa una vez. ¿Te vas a ir por acá o por acá? ¿Dónde? Ya se mira el templo. Ir ahí está el, ir el caminaderito este que viene, el corredero ese. Viene la flecha de valle. Sí, en la sombra, parquete en la sombra. Te voy a esperar. Y llegamos aquí. Okay. Aquí al médico. Aquí es donde yo vengo al doctor y vengo a traerle los estudios. Te paras allí en una tienda para comprarnos una soda. Mira, ahí dibujaron la Virgencita de Guadalupe. Acá abajo. ¿De qué es? Abajo. Miren qué bonita, aquí está la capilla. Bien, bien bonito que está todo aquí. Aquí la sícama siempre nos ha gustado a nosotros, siempre este ha sido un... Baja por aquí si quieres. Este ha sido uno de los ranchos que más visitaban a nosotros. Mira, y ahí hicieron baños para las fiestas, ¿verdad? Este es uno de los ranchos que más visitamos nosotros cuando éramos niñas. Y pues todavía, porque pues aquí es donde vinimos al médico. El doctor Magdalena es un doctor muy bueno. Aquí. Y pues siempre, siempre estamos por aquí. Creo que ya no hay tiendas aquí. Ah, sí, ahí al final de la calle. Ese árbol, hombre, Laurel. Laurel. Hay un laurel rosita. ¿Te acuerdas que yo tenía una crema de un laurel, de laurel blanco? Bien, que olía bien bonito. Mire la cibuchi, ¿cómo está, José? Ahí enfrente. Se mira hasta rojo. Vamos a comprarnos algo aquí. Miren aquel acibuche, bueno, de aquí no lo van a poder ver, pero está llenísimo de acibuches. Se necesita casa y local. Dejen y las llevo a la carrerita a ver el acibuche.
¡Wow! Miren cómo está de acibuches y están bien grandes. ¡Ay, miren el tiradero! Miren. ¡Wow! Nosotros en casa de su mamá de José tienen un acibuche y ponemos una lona y lo variamos. ¡Wow! Miren. ¡Qué ricos son! Ir acá por este lado, porque no, esa brecha sí, la verdad, está bien fea. Pero dejen y les comento también algo. Que por aquí estoy yo bien despeinada. Yo me vengo así como ando en la casa. Que no me salió nada en los estudios, nada, no tengo azúcar, no tengo colesterol, no tengo la tiroides, no tengo ninguna, como dices, ¿cómo te dije? ¿Qué dijo? Dices, niencia renal, algo así. No tengo ni infección ni en los riñones, no tengo nada, 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 nada. Dice, sus estudios salieron completamente limpios, no tienen infección. Y le digo, entonces esta medicina que estoy tomando, que me recetó, esa medicina que me recetó, dice que me la termine porque es como que se me quisieron, pues, redamar como las viles, algo así, por el susto. Pero me dijo, no tiene absolutamente nada, nada, dice, no tiene ni presión alta, no tiene nada, nada. Entonces, gracias a Dios, lo único que sí me dijo fue, pues, que tengo que terminarme ese medicamento. Ya me dijo cuáles son las pastillas que me irritan el estómago. Me las tengo que tomar con algo, o sea, con comida. Pero la comida tiene que ser comida sin grasa, comida sin salsa, para que no me irrite el estómago, porque dice que esas pastillas son muy, muy fuertes. Pero me tengo que terminarme mi medicamento. Y lo que dice es, pues, que trate de relajarme, trate de no pensar tanto, de no estresarme tanto. Ahora sí ya me dijo cuáles son las pastillas para la ansiedad. Para... esas pastillas las voy a volver a comprar y me las voy a llevar para Estados Unidos. Y se las voy a poner también por aquí en un video por si alguien quiere. Dice que yo le pregunté que si las podía tomar cualquier gente. Me dijo cualquier gente que sienta síntomas de ansiedad, de nerviosismo, se las puede tomar sin ningún problema. Entonces, yo le dije que estoy tomando las clonazepam. Me dijo que la clonazepam es muy buena, nada más que es muy fuerte. Entonces, la que él me recomendó es un poquito más rebajada, es un poquito más sí, pues sí, más rebajada, pero también dice que es muy buena. Y pues sí, yo me la he estado tomando, pero pues no me he sentido bien por el problema de que me irrite el estómago la otra pastilla. Pero gracias a Dios, a todas sus oraciones y a ustedes, a sus buenos deseos, mis estudios salieron bien. Dicen que no tengo nada. Entonces, voy a ir a que me recen de espanto, porque dicen que a lo mejor ocupo que me recen. Voy a ir a que me recen porque, pues, a lo mejor estoy espantada y por eso también son los síntomas. Y este medicamento, pues, me lo voy a terminar porque, pues, ya me lo dio y me lo tengo que terminar. Así que, pues, muchísimas gracias a Dios y gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, por su buena vibra que siempre me han mandado, pues todo salió bien. Así que ahora a quedarme tranquila, a relajarme, a no estresarme tanto y pues a darle para adelante. Y gracias por todo el apoyo. Y pues nos vemos ahorita en un ratito. Yo voy a seguirles grabando por aquí en el camino y nos vemos. Bye. ¿Irán a iluminar la carretera? No, ¿verdad? Nomás a cambiar los postes. Porque están poniendo esos postes, son como de metal. Miren, aquí entramos a la jaulilla. ¿Es el panadero que va para el rancho, no, verdad? ¿O sí? No. Es un color vino. Le digo a José que para acá está todo bien verde, como todo es de regadío. Eso será garbanzo, yo creo, ¿verdad? Como para acá hay mucho regadío, acá está todo bien verde, bien bonito. Para aquí es donde toda la gente viene a trabajar. Miren ese mata de limón cómo está yendo. Andan haciendo leña de trueno, de paraíso.
Miren allá qué bonito se ve todo eso bien verde. ¿Dónde nos vamos a parar, en la tienda aquí o allá adelante, en el otro ranchito? Mejor en el otro, está bien. Miren, aquí se para la gente a comprarse un helado, una soda. Son del rancho. Son del Pilar, ¿a que sí? Miren, aquí hay garbanza. Se le mira un ojota, José. Pero todavía no está. Y ese también es del rancho, en esta troca de trabajadores ahí. Saludos para toda esa gente del Pilar Trabajadores. Miren cómo van ahí. Allá estaba otra troca. Y para allá pues ya está loma tendida. Y acá vamos a darle para las cañas, la tinaja de García. Está bien verde, Irene. Oh, hay cuerpo, mira. No, hombre, cuando mi mamá estaba enferma acá, que veníamos para Valle, ¿verdad? Que casi todos los días José, transitábamos esta carretera, todos los días, porque mi mamá duraba hasta un mes internada y todos los días veníamos desde la mañanita hasta las 11 de la noche, nos veníamos con ella para el hospital. Había veces que, una vez nos quedamos José y yo en el carro a dormir, en el parqueadero del hospital, es una clínica privada. Allá está la botija. Miren que son puros zócalos, ¿verdad? Aquí y ya de aquí empiezan los pirules. Miren qué bonita carretera. Esos ya son pirules. Y estos de acá que son truenos, guayabas. Miren, granadas. Allá está un camión. Yo pensaba que era el que ustedes se venían para acá, José. Y aquí ya están preparando la tierra, miren, para sembrar. O yo creo que ya hay sembrado porque ya están las mangueras puestas. Y bienvenidos a Tinaja de García. Estaba cayendo la cámara. Este nomás tiene la pura entrada esa y acá abajo, ¿verdad? Nomás una calle tiene. Si quieres, métete tanto. Andan bardeando, mira qué bonita barda. Un día Dios nos va a socorrer a nosotros y vamos a poder bardear todo el solar bien bonito también. Miren, aquí quedan nopales ahí. Miren, José es bien conejero, pero esta vez no ha venido a los conejos. Y sí me dice cada rato, Maga, tengo ganas de ir a los conejos, pero
pues este año casi ni tu hermano ha bajado, ¿que no? Aquí Artemio no ha bajado. Este año no ha sido mucha gente, no mucha gente se ha ido de cacería. Yo creo por lo de la pandemia, quién sabe. Pero José, cuando el año pasado, el antepasado, te venías hasta acá, ¿verdad? ¿Hasta aquí? ¿O más adelantito? Ahorita nos va a decir hasta dónde se venía aquí a los conejos, a huilotear. ¿Hasta aquí, verdad? Hasta aquí se venía José, ustedes pueden creer, desde el rancho. Antes teníamos una moto amarilla y se venían luego en la moto o luego en raites y se venían hasta acá. Hasta acá se venían a las huilotas, a los conejos. Pero este año no, este año ha sido un año que la gente no ha salido mucho de cacería. Aquí entramos a otro ranchito que se llama Pegueros. Y aquí es donde vamos a pararnos a comprar una soda. Ah, creo que está cerrado, José. Oh, no, sí está abierto. Vamos a llegar aquí a esta tienda a comprarnos una soda. Es una presa. ¿Y quieres nomás eso? Oiga. ¿Sabe? Y venden fruta, miren. ¿Sabe? Están gritando al del carro blanco. Yo creo que ocupan pan. Es como un panadero. Miren, aquí tienen cercado con varitas. Qué bien compusieron esta rampa. Y me ando comiendo sandía. Y por aquí tengo unos garbanzos que voy a tostar. Voy a ver, José anda prendiendo la lumbre. Ya que gracias a Dios no tengo nada, voy a comer. Ahí está mi marido. A ver, ¿le atizaste los frijoles? ¿También están bien apagados, Eda? Ay, aquí está cubierto de aquí, se chicharra. Y ahorita voy a hacer garbanzos ahí. Miren, ya voy a hacerme aquí unos garbanzines. Este año no sirvieron los garbanzos porque el año pasado casi comíamos garbanzos todos los días. Duramos bastante tiempo comiendo garbanzos y hoy van a ser los primeros que vamos a comer. No, bueno, sí los primeros porque Estela cuando se fue, antes de que se fuera, ya habíamos comido en casa de mi mamá. Y voy a hacer poquitos ahorita y dejé otra cubeta para más al rato. O no sé si los hace ahorita todos porque está haciendo... Almita está haciendo de comer y pues andamos comiendo sandía. Mi marido se preparó una jícama. Bueno, no le puso ni chile ni nada, solamente así en pedazos, bien buena también. Yo no puedo comer jícama porque está muy dura y por mis dientes, pero ando come sandía. Aquí voy a hacer estos garbanzos bien ricos, a ver cómo me quedan. Me gustan a mí con mucho limón y sal, puro limón y sal. Así que esperemos que nos queden bien ricos. Los frijoles tuve que sacarles el fuego porque estaban tirando, se iban a empezar a tirar. Tuve que retirar los troncones. Ya necesito limpiar todo esto. Ya lo que se enfría todo, yo tengo una bandeja propia para eso. Saco toda la ceniza y se la echo a los nopales porque la ceniza le hace bien a los nopales para que echen nopalitos. Pues bueno. Hoy cocinó Almita, miren. Esta salsa
¿Qué le pusiste, Almita? Está brava. Bravísima. Tomate, chile verde y cilantro. Cebolla, no, tomate, chile verde y cilantro. Sí, y ahí está mi muchacho. Le preparo sus tostadas. Y aquí está mi niño comiéndose una donita que le traje ahorita. Y pues acá de este lado está Almita, que hoy cocinó ella. Hola. Hoy cocinó ella y hizo tostadas de pollo. Y les va a poner mayonesa. Después de la mayonesa le va a poner lechuga, jitomate, cebolla y encima le va a poner carne. Y preparó una pepino y salsa verde que dice José que está bravísima. Y pues, no está tan enchilosa. ¿No? Mamá, le puse tres chiles. ¿Listo, picas algo? ¿Sí? Mira, Emilio, qué cara, se le puso bien roja. No, pues hoy cocinó Almita. Yo no le ayudé a cocinar porque me fui a llevar mis estudios y cuando llegué me puse a descansar un poquito porque estaba haciendo muchísima calor y luego nos fuimos hoy por una brecha. Yo quiero mandar un saludo a una muchacha que me pidió. Ah, muy bien. En eso, en lo que... ¿Ya le tomaste captura o...? No. No, entonces en eso voy aquí con Emilio, ¿eh? Usted, joven, ¿qué piensa? Claro que sí, pasó. ¿Qué piensas, hijo, de la comida que preparó tu esposa? Sinceramente está muy buena. Quedó perfectamente bien calculada. Te estoy grabando y lo voy a dejar. ¿Qué tiene? No. Yo no voy a dejar eso. ¿Qué dijo? ¿Cómo? No, sí está buena, quedó bien buena la salsita también. ¿Sí? ¿Sí te gustó la salsa? Sí. Yo pensé que no le ibas a poner salsa porque no era, roja. No, sí, está buena. Nada más que la primera mordida sentí enchilosa, pero... Y después, no. Y después no le he vuelto a morder a la tostada. Pero están ricas las tostadas. Ella preparó todo solita hoy. Sí, sí está bueno. Bueno, de hecho, ya Ángel Manuel hasta le está aplaudiendo. Ya aquí está. Ok, vamos aquí. Le quiero mandar un saludo a María Ortiz, que me pidió que le mandara un saludo en un comentario. Y un saludo también para Aitana Cirate. Muy bien. Bueno, ahí Almita ya les mandó sus saludos y pues ahora va a preparar las tostadas. Y pues a comer, porque... Ay, pero esto... ¿Y estos chiles por qué están aquí? Porque le iba a poner esos, pero después me decidí hacer a ver. Oh. Y pues sí, así ya las va a preparar. Ella preparó todito, todo. Carne, cebolla, todo, ella picó todo. Yo no le ayudé a hacer ahorita nada para la comida. Y pues miren, así es como las prepara. La cebolla también está picada. Curtida con limón, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Miren. Wow, miren el cerro de tostadas que le preparó su nuera a mi marido. Wow. No te pasas. Te pasas, Toño, te pasas. Wow, la verdad están bueno, se ven riquísimas. Ya probaron la salsita y todo y la verdad sí se ven muy bien. Y estamos tomando, José está tomando agua de sandía. Yo también. Tú estás tomando Pepsi. Pues yo solo quiero decir gracias, nuera, me sorprendiste con el platillo de hoy. La verdad, se mira muy bonito, muy decoradito las tostadas y están ricas, José. A mí todavía no me sirve, ya hasta me duelen las manos de estar, quiero comer. Pero todavía no me sirve, pero José dice que están bien ricas, mi hijo también. Entonces, muchísimas gracias, Almita, por haber cocinado el día de hoy. De nada. Y pues, aquí está su hijo ya comiendo también carnita deshebrada. Ay, mira cómo tengo morado ahí donde me sacaron la sangre. Me sacaron como 3 litros. Mamá. Miren.
Es el moretón. Y pues bueno, vamos a disfrutar de esta rica comida. Entonces, no me sirvas tantas, ¿eh? Yo iba a poner 5. Nomás ponme unas 6 o 7. No, está bien. Y pues. Bueno, familia, yo ya me voy a despedir en este video. Me acabo de salir de bañar, tengo el pelo bien mojado. Apenas me voy saliendo ahorita, que me quité la toalla porque tenía la toalla puesta todavía en la cabeza y me miraba así como, no sé, rara. Y pues me voy a despedir de este video agradeciéndoles por todo el apoyo, como siempre lo hago en todos mis videos. La verdad, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios porque mis resultados me salieron bien. Sigo un poco preocupada porque entonces no sé por qué tengo tantos síntomas. Ay, estoy haciendo calor y como me pongo crema en cuanto me salgo de bañar voy a estar sudando. Pero pues ni modo. Voy a tratar de no mortificarme tanto porque el doctor me dijo que no, que tratara de no estresarme tanto, que tratara de no pensar tanto, porque tengo mucho estrés y pues es lo que voy a tratar de hacer, de no estresarme mucho. Y de hecho hoy no quise, así como tenía cosas que hacer, pero dije no lo voy a hacer. Entonces hoy cuando llegué de jicamas, le iba a marcar a una amiga, pero José me dijo, haz unos garbanzos, porque José se fue de cacería, y después vino Eva y Delia, que son mis mejores amigas aquí en físicamente, personalmente, la verdad que son unas mujeres, pues, para mí son las mejores, porque pues siempre nos visitamos mucho, ellas me visitan mucho y pues la verdad yo las estimo mucho, las quiero mucho y siempre les agradezco que me visiten, porque hay momentos en los que te ocupas platicar con alguien, o como nosotros que aquí solamente estamos todo el día, pues nosotros los 5 aquí en la casa no hablamos con nadie, no salimos a ningún lado. Yo lo único que hago es voy al molino y ya es todo. Emilio luego sube a traer una soda o lo que se ocupa de la tienda, pero así pues no platicamos con nadie. Y pues todas las tardes ya nos acostumbramos a que viene Delia y Eva y nos pasamos. Luego el ratito que vienen se nos hacen minutos. Entonces, la verdad, pues muchas gracias a Delia y a Eva por siempre venirnos a visitar. Oigan, así ya la recorrí. Y pues a pasar un bonito rato, porque la verdad nos ponemos a platicar, a reírnos y todo. Así que muchas gracias, Delia y Eva. Saludos para mi amiga de Hawái, para María. Ahorita le voy a hablar porque pues acá es tarde, son las 9:45. Pero allá todavía es temprano, son como las 5 de la tarde. Y bueno, yo me voy a despedir y agradeciéndoles por todo el apoyo y mandando saluditos para Teresita Pastén Aguilar. También saludos para toda la gente, para toda la familia Ríos de Urepetiro, Michoacán, pero radican en California. Yo he pasado, es para María, de parte de María Salceda y para toda la familia Ríos de Urepetiro, Michoacán. Yo pasé por ese pueblo hace poquito y de hecho yo dije, ¿por qué para acá hay estos nombres así como? No son raros, pero son difíciles de mencionar, como uno que nunca los menciona. Así que saludos para toda la familia Ríos de Urepetiro, Michoacán. Un fuerte abrazo, gracias por el apoyo. También muchas felicidades. De parte de Mariela Ambriz para su esposo Adán Orozco, que el 24 de febrero, que es pasado mañana, cumple años. Así que Adán, muchísimas felicidades de parte de tu esposa y de parte de tus hijos, que te quieren mucho. Y muchas felicidades, que Dios te colme de bendiciones. Y ahorita te cantamos las mañanitas. Muchísimas felicidades. También saludos para Mónica Méndez, un fuerte abrazo. También saludos para José Pérez hasta Los Baños, California, y Puruándiro, Michoacán. También un saludo muy especial de parte de Teresa Herrera, dice, saludos, dice, para su hija, sí, para Mireya, que cumple años el 23 de febrero, está en Norte Carolina, de parte de Teresa, que es su mamá, porque dice que saludos para su hija, Mireya, que cumple años el 23, así que Mireya, muchísimas felicidades, que Dios te colme de bendiciones de parte mía y muchas felicidades de parte de tu mamá. Y creo que son todos los saludos. No he entrado a Instagram todavía porque la verdad no he tenido tiempo, pero me voy a dar el tiempito
de entrar a Instagram y chequear sus mensajes que me han mandado. Y pues me voy a despedir en este video, Almita. Bueno, pues ya aquí llegó Almita para cantarle las mañanitas. Así que muchas felicidades para todos los que estén cumpliendo años, para los que los dejaron aquí en los comentarios. Y pues una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños te las cantamos aquí. ¡Bravo! Muchas felicidades para todos. Que Dios me los bendiga a todos. Que pasen una feliz y bendecida noche. Y nos vemos en el video de mañana. ¿Tú quieres decir algo? Pues nada más que, como siempre, muchas gracias por sus comentarios, sus lindos comentarios. Y para una persona que me dejó ahí, bueno, fueron varias, que abriera mi canal, que porque quieren que les comparta maquillajes, o que haga un video donde esté maquillando a mi suegra, pronto lo van a ver. Primeramente, antes de que se vaya, les vamos a hacer un video donde yo la esté maquillando. Uh-huh. Y los productos que yo utilizo para maquillarla no son productos caros, son productos baratos. Pero para que vean que si tú tienes interés en saber aprender a maquillarte, no necesitas comprar una paleta de 1,000 pesos, 2,000 uh-huh. pesos. Que con cositas pequeñas puedes hacer grandes cosas. Sí, de verdad alguien estaba preguntando que si cuál era la base que yo usaba, ¿verdad? Pero uh-huh. la tienes tú, mi base. Sí. Se las voy a enseñar en el video de mañana, la base que yo uso, porque esa base ya tengo, ¿cuánto te dije que tengo con ella? 2 años. Más de 2 años yo creo, ¿verdad? Esa base me la regaló José y pues en aquel entonces pues no estaba tan cara, pero pues era buena. Yo pienso que ahorita debe estar más cara o más barata porque pues ya salieron otras nuevas, pero se las voy a compartir en el video de mañana para que si alguien la quiere buscar, pues la compre. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos. Bye. Bye. ¿Qué quieres tú con mi zapato? ¿Eh? ¿De quién es? ¿De quién es? Irene, ya quieres. ¿Quién es ese niño? ¿Qué? ¿Quién es? Irene ya quiere ponerse mi zapato. ¿Dónde vas? Ay, Ángel.